Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal están? Aquí estamos en un nuevo videito de o episodio o serie o video directo o como lo quieran llamar de Minecraft. Y en este episodio o en el episodio pasado nos quedamos en esta zona donde había una especie de templo de estos donde nos dan cositas interesantes de un mod que aún no tengo idea de qué mod sea. Además, estamos al costado de una casa de brujo, pero el brujo era malvado y no nos dio nada bueno. Aparte, estudié un poco más sobre el tótem que vimos en este bioma, el tótem ese que no sabía para qué servía, y llegué a la conclusión de que eso es un tótem sagrado, un tótem hechizado por un dios que es del mod de Abyssal Craft. Ese mod funciona con el Necronomicon, así como lo escuchan, un Necronomicon, el libro de los muertos. Que de hecho creo que lo dejé por allá. Así que, ya que tengo un punto, me voy a hacer CP. Un punto al. Ay, no puedo ver nada. Creo que lo dejé morado. Uno de estos debe ser. Debe ser el petróleo. Dios mío. Aquí debe ser. Sí, aquí es. Y este tótem, no importa la estructura. La estructura la podemos dejar, la podemos romper. Podemos hacer lo que sea. Pero el punto es que hay muchas de estas estatuas por el mundo. Y una no es tan importante porque te regenera poca vida, pero. Si tienes varias en tu casa, podría ser mucho más eficaz que solo una. Me la quiero llevar, solo que hay un problema y es que los dioses se molestan. Sí. Los dioses se molestan cuando me quito esta cosa de acá. Quito esta cosa de acá, los dioses se molestan mandándome rayos. Va a caer encima de esto un rayo, explosiones y todo lo que sea. Pero no ahora. Sino que cuando me lo lleve a casa, en cualquier momento puede caer un rayo con dinamita y revienta mi casa. Por suerte, yo no tengo planes de hacer una casa normal. Yo quiero hacer una de un bioma a mi casa, así que si se revienta algo del bioma no me preocupa, lo construyo y ya está. Así que me lo llevo. Además que esta piedra también es muy importante porque sirve para hacer rituales. No las escaleras, pero ya que estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya. A mí te lo voy a dar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. Y está bien, pin, pin. Creo que las escaleras no las tuve que sacar, pero no importa. Ahora sí vengo por aquí y me llevo esta locurota. No sé si con pico de piedra se puede sacar. Ah, es pico de hierro. A ver. Debería. Ah, lo tengo. Perfecto. Esto ya que estamos. Porque, bueno, ¿esto qué es? Me da curiosidad saber qué es, porque suena extraño. Ahora sí tenemos esta cosa que se llama estatua o algo así. Estatua de Shub-Niggurath. Así que. También debe haber una especie de bioma por aquí donde vaya a haber una cueva con monstruos. Cosas así. Pero por ahora, diría que podemos comenzar con el mod de necro de Abyssal, el mod de la necromancia. Solamente paseo por aquí para ver si hay algo más. Si no, entonces ya regresamos a casa. Pero no parece el caso. Un poquito de esto también. Ver, déjame llevarme esto. Perfecto, este es el mod Astral Resorcery. Ya estoy más o menos conociendo los mods. No veo mucho más. ¿Es una grieta? No, esto no es una grieta, es solo una cueva. Pero dentro de las cuevas de aquí debe haber una especie de objeto extraño. O sea, mineral extraño. ¿Hay carbón? No hay carbón. ¿Este será? No, este es cuarzo. Este creo que es. Creo que sí. No, este es cobre. Ya, igual me lo llevo. Creo que hay un poco de hierro. Y esto también. Se puede. Y un poco de mármol que también he visto que es súper importante. Listo. Y con esto un poco más nos podemos ir a casa. No es necesario seguir acá. Algunos rituales lo requieren, pero como ya tenemos este lugar acá y no hay mucho más interesante, pues podemos salir tranquilamente. Eso no es nada, literalmente. No es absolutamente nada más que un pilarilla. ¿O me estoy equivocando? Ya, no hay mucho más. Ahora sí podemos ir a casa y empezaré a hacer
todo lo que se tenga que hacer con el Necronomicon. No sé por qué esto sigue funcionando. Allá. Aquí también estoy viendo un par de cosas de este mod. Y supuestamente lo hice bien, pero no estoy seguro si es cristal normal o cristal tintado el que necesito. Yo vi cristal, sin más. Ya, comenzamos con el mod de Necronomicon. Con eso es súper fácil, de hecho creo que estuve recogiendo un par de objetos para hacerlo. Necro. Estos son todos los Necronomicon de acuerdo al nivel. Este es Necronomicon. Este es el Necronomicon cargado. Necronomicon 2. O sea, aparecen con esas letras porque aún no los he descubierto. Cuando los descubra, podré leer estas letras. Dios. Eso es del Wizard. Ah, cierto. Y el amuleto que yo obtuve en el capítulo pasado fue este. No sé para qué sirva, pero lo tengo en todo el pecho. La traducción sería reloj de bolsillo peculiar. El tiempo lento, la habilidad del tiempo lento te hace estar aún. O quizás lo estoy traduciendo mal, pero literalmente es. El lento tiempo de habilidad hace tiempo que esté aún. Interpretenlo ustedes como quieran. Este es el primer castillo del Necronomicon. El segundo es con esto que aún no descubrimos. Pero creo que esto se encuentra en una dimensión diferente. Por ahora tenemos el Necronomicon, que se hace con carne podrida, libro y hierro. Entonces, buscamos un poco de hierro, que de hecho tengo mochila llena, mochila vacía. Y dejo esto, que no me sirve por ahora. Nada de esto me sirve aún. Y este tótem lo voy a dejar. Tengo tanto miedo de este tótem que lo voy a dejar más o menos por acá. De hecho, incluso creo que está muy cerca aquí. Pero tampoco me quiero olvidar de dónde está. Aquí lo voy a dejar. Tinte, perfecto. Me viene genial. Porque ahora puedo tintar un cristal y a ver si me sale la pepita del otro mod de sangre. He visto que algo se movió por acá. No, vieja. Entonces. A ver, a ver, a ver. Dame carne, por favor. Gracias. Dios mío, qué buena carne. Carne muerta. Esa cosa también. Su utilidad es muy baja. No hay mucha cosa que hacer. Ni siquiera se pone algo alrededor ni nada. Solamente lo pones ahí. ¡Pin! ¡Uy! Ilumina. Qué bonito. Solamente lo pones. Haces una varita de mago que se hace con una pepita, un cristal de estos que encontramos en todos lados y un palo, que de hecho lo puedo hacer ahora. Pero no lo haré porque si no me despisto. Quiero ir con el mod del Necronomicon. A la carne molida, debo ser carne muerta, como esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 serán. Y un poco del libro. Debo tener libro por algún lado. Acá están los libros. Me llevo un libro y dos de hierro. 1, 2. Con este tenemos nuestro primer Necronomicon. Era algo así. Ponemos la carne molida en todos menos el centro. Y el Necronomicon acá. Pin. Progreso conseguido. Bienvenido a la Visual Craft. Perfecto. Y ahora esta cosa tiene carga cero. Que supuestamente si nos ponemos cerca de este tótem. ¿Verdad? Supuestamente deberías trabajar más, ¿no? Ahí está. Ya me empezó a dar rayitos. Estos rayos cargan poco a poco el PE, que sería importante dentro de poco. Pero creo que tengo un problema y es que no me acuerdo de nada. O sea, tengo el Necronomicon, sí, puedo leerlo y todo. Conocimiento. Estos son los libros que aún no conozco. Pero tengo todo este conocimiento. Patrones. Es el único que conozco. ¿Cómo regreso? Acá. Avisa Craft. Acá me da un poco de la descripción de todo. Hay biomas, varios tipos de universos. O de portales a los mundos. Estos son los objetos que puedo craftear. Las llaves a los portales. Que creo que este es el primero que tenemos que hacer. Pero para esto tenemos que ir al infierno por las varitas de Blaze. Y también tenemos que encontrar coral. Que eso sí no sé cómo se encuentra.
No sé cómo se encuentra el coral, man. Patrones, dioses exteriores. Dios. Grandes antiguos. Creo que puedo invocar estas cosas. Es un gran antiguo atrapador de sueños, sin fin del mar. Wow. Libro de hechizos. ¿Ah? ¿Name? No, no sé qué es esto. Me deja salir, por favor. Rituales, que son los más importantes, los normalitos. Esto lo necesitaremos, pero sabremos cuándo lo necesitaremos. ¿Qué es esto? Ritual de fertilidad. Energía requerida sin 500. La ubicación en cualquier sitio, la rareza de... ¿Qué? Razas de animales cercanos están... También podría matar a los... ¿Ellos? Raza de animales cercanos. También podría matar a todos ellos si es bastante desafortunado. O sea que estoy jugando con fuego. A ver. ¿Cómo se hacía la llave? Por acá debe haber una forma de hacer las llaves. Energía potencial, que es este libro, obtener sabiduría, información. Dios mío, no quiero saber tantas cosas. Primero es el crafteo este. Mejor lo busco aquí como una llave. Mejor. Llave. Acá se hace con varitas de Blaze. Esas cosas de Coralium que se hace con... Cocinando esta cosa, que esta cosa se hace, pero no sé cómo. Necesitamos coral de primeras. No tengo coral. Entonces, ¿y ahora? Yo no tengo coral, pero ¿y ahora? Supongo que hasta encontrar coral va a pasar un rato, un par de episodios, así que puedo ir comenzando con otras cosas, porque de verdad no me esperaba que me dé ese cachetón. A ver, entonces, con esto. A ver, déjame ver. Word. Acá está. A ver, dame esto. Y esto. Se hace con cualquier cosa tintada, ¿verdad? Cristal. No solamente cristal, lapislázuli. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Debe haber algún libro por acá, algo que me ayude. Astral tomo, vamos. Vamos con el astral. Aunque puedo ir con el astral de Wizardy. A ver, a ver. Primero, pepita de oro. Pepita de oro. Tengo oro. Tengo pepita de oro. Tiro un palo. Palito. Acá hay dos, solo quiero uno. Y los cristales estos que se ven a leguas. De hecho, ya lo vi, acá está, solo uno. Y con esto y una mesa de crafteo, ponemos uno aquí, otro aquí, y un cristal y un pepita aquí. Tenemos una varita mágica. Oh, hermoso. Pero. No me acuerdo cómo se usaba. Espacio vacío, ya, pero. Veo un hechizo que se podía hacer, creo que con un libro. Déjame ver bien. Era un libro de estos. Y cuatro de estas cositas de cristal. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Lo ponías en una mesa de crafteo, libro en el centro y los cuatro en las esquinas de estas. Sale un libro de hechizo misil novato. Ahora, supuestamente, en esta cosa. Ah, tenemos que poner eso. Para eso servían los cristales. Por eso me daban tanto. Ya me llevo todo. Ponías esta varita en el centro. Te dice, pon un coso de una habilidad, pero que sea de rareza novata. Porque esta es una varita novata. ¿Cómo se upgradeaban? No tengo ni la más mínima idea. Ponías el libro en cualquiera de estas ranuras. Y un cristalcito aquí. ¿Verdad?
Solamente le hagas check. ¿Y el cristal para qué? Bueno, creo que no lo necesito. ¿Cómo salgo de acá? Listo. Ya supuestamente esta varita tiene una habilidad que la tengo que buscar con B y N. Ahí está. Y esta cosa, si doy clic derecho, lanza un misil o algo así. Y no me gasta nada, no tengo mana ni nada, algo. Ah, sí, el mana te carga. No pasarás. Dios mío, esta varita. ¡Pim! Encantado. Dios mío, esta varita, mano. He visto cosas raras y luego estaban estos mods. Ok. ¡Pim! Encantado. Otra vez. ¡Pim! Ok. ¿Te atreves a esquivarla? ¡Pim! Ven acá. ¡Pim! Lo fundí, mano. Demasiado poder para un solo humano. ¡Piu! Ah, no era nada, solo era arena. Ok. ¿Y estas cosas qué son? De verdad, no tengo ni la menor idea de qué son esas cosas. No sé para qué sirven. Tengo una montura de chocobo, pero no... pero yo creo que los chocobos ya habrán desaparecido. A ver. ¿Qué es lo que podemos hacer? No sé si lo... ¿Puedo hacer que un chocobo vuele? E ir a una de esas cosas que están en el aire. Creo que estaba por allá. Y además quiero también hacer el ritual este que hace que los días sean más largos. Pero no me acuerdo. De verdad, no lo he buscado. Dios mío. Creo que también se puede hacer un libro de eso. Creo que por cada... Como estos mods son extremadamente enormes. Hay un libro por cada un mod. Para tener una guía. Porque si no van a estar como yo y estarán perdidos. ¿Qué es eso? Ah, la varita se gasta. La varita se gasta. O sea, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago con una varita gastada? ¿No se regenera con nada o algo? Porque yo tengo un libro maestro y no quiero que mi varita se rompa cuando tiene un hechizo maestro. A ver. Primero dormimos y luego pensamos. Un chocoboquero primero. Pero acá tenía una montura de chocobo, si no me equivoco. Y un chocobo que ya le di la habilidad de volar. Solamente necesito la montura, que no sé dónde está. Montura. Ay, no hay montura. Ahora sí me preocupo. Necesito un chocobo. Porque no me acuerdo si me dejé la montura porque pensé que no era útil. O si lo tomé. Creo que no tomé la montura. ¿Pero se podrán hacer? Montura. Choco algo. Choco. Acá está. Se hace con dos de cuero, una pluma, un hilo y pepitas de hierro. O sea, súper simple. De hecho, ¿a qué me preocupo? Creo que no tengo plumas. Plumas. No hay plumas, pues busco plumas. Por acá debe haber pollitos. Vamos a buscar pollitos. Siempre por acá hay animales. Debo encontrarlos. Vamos a ver, por aquí. Nada. ¿Tú serás un pollo? ¿Tienes cara de pollo? No tenía plumas este pollo. Acá hay un agujero que dejó un creeper. Creo que este pollo está trabado. Ese sonido no hacen los pollos. Hay estas cosas de todos los colores. Pues ni un pollo. Ah, que estaba el árbol este. No sé qué sea. Quizás sea o tenga algo. Porque nunca he visto uno con telaraña. Y además es como que está en una bajada. Debo investigar, debe tener algo. Es de 4x4, así que no tiene una entrada.
Debe tener algo de ley. No es posible que no tenga nada. Es un arbolote con algo. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Pero aquí? ¿Y esta estructura? Mira, mano, yo con un hacha de madera puedo hacer maravillas. Se ve extraño esto. No, miren. ¡Pum! Es que ni siquiera tiene forma de árbol para cortarlo todo. Acá hay un... ¿Qué? Esto es un caballo. Dos caballos. ¡Uy! Pero este caballo da plumas. Debe ser un Pegaso. ¡Oh! Este me dio dos. ¿Qué hay ahí? Creo que eso solamente es la piedra esta blanca. Diorita creo que se llama. Pero no di después. Este mundo es súper extraño, de verdad. ¿Este agua qué es acá? Debe haber algo, o sea. A mí no me pones agua acá y me dices que todo está bien. Oh, no, no veo nada. Bueno, no hay nada. Salimos. Y con estas plumas ya podemos regresar a casa. De hecho, no sé qué hago acá. Venimos a casa. Buscamos cuero. También tenía un montón de cuero. Acá. Uno, dos de cuero. Era pepitas de hierro y uno de hilo. Hago las pepitas de oro. Digo de hierro. Pongo hierro. Y aquí, si no me equivoco, era... Ah, eran tres de hierro. Aquí también va. Esto va aquí. Esto va en el centro y ahí va una pluma. Perfecto, pluma de chocobo o algo de chocobo. Creo que no tenía, no me tomé esa cosa de chocobo. O la dejé en un cofre. Pero ahora podemos ir directo a la mina, que era de color amarillo. Eso es. Salimos de aquí. Pongo la roca porque no quiero que nadie entre. Y sienta que sean ratas o algo así. Ese lugar aún no tengo ni la menor idea de para qué sirva esa cosa. Es que se ve increíble, ¿no? Debe tener algo. Ahora vamos por el Chocobo, que ya tiene la habilidad esta de vuelo aprendida. Y si no lo tiene, pues regresamos a casa con un Chocobo. Aunque no traje la comida de Chocobo. Ahí deben estar. Vengo por aquí. Perfecto. Ah, chocobos. Chocobito. Pero yo me elegí el más bonito del barrio. Por acá debe estar. Y un poco de comida. La pregunta. Ah, sí, le dejé un collar al que era mío. Así que por acá debes estar. Aquí está. El más hermoso del barrio. Mira, nada más. Esto es magnífico. Tú ya sabes quién soy yo. Tú ya sabes quién soy, mano. Pin. Dejé una montura, pero creo que también le podía... Aquí hay algo. Pero no sé cómo se usa. ¿Qué le puedo poner ahí? Pero, uy, uy, qué rápido eres. Ya, supuestamente con esto puedo volar. Es hermoso, mano. Ahora tenemos que regresar a casa con esa cosa porque no lo podemos hacer. No le podemos dar PP. ¡Y! Ah, se quedó sin energía. ¿Sí va a ser? Acá hay un montón de pollos, ¿no? Recién me aparecen, ¿no? Casi me caigo a la lava. Quería encontrar a un Enderman mutante. Me quedé con ganas de matarlo. ¿Dónde está mi casa? Era verde, ahí está mi casa. Voy a mi casa volando. Literalmente. Acá está. Perfecto. Y ahora de aquí. ¿Dónde estaba la montaña? Yo me olvidé. Creo que era por allá.
Mejor lo veo así porque no veo nada con el chocobo en toda mi cabeza. ¡Uy, uy! ¿Cómo corre? ¡Ese Flash! ¡Mira! ¡Mira esta velocidad! No estoy en creativo ni nada. Así corre esta cosa. ¡Uy! ¿Qué fue? ¿Qué fue, hermano? Yo sabía que esta cosa tenía talento desde el momento en que lo vi. ¿Acá está esto? No, esto no es. Y encima vuela esta cosa, o sea, todo terreno. Una araña que me da hilo que no necesito. Chau. Pero ¿dónde está mi...? ¿Dónde estaba la cosa? Está el coso este donde encontré. Ahí debe estar. Pero me estoy quedando sin energía, así que aquí lo espero. Perfecto, mientras puedo ir buscando un poco de estas plantitas. Este me lo dejé. Otro pollito. Otro pegaso. Me dan miedo los pegasos, no sé por qué. ¿No hay más de esas plantitas? Pegaso. Pegaso. Necesito un par más de esos pegasos. Digo, de estas plantitas. Ah, acá hay un montón. Ay, no me dio nada. Ok, me los llevo. Hay uno más. Hago esto para no tener que ir al infierno y buscarlo, porque siempre están encima de la... Esas cosas siempre están encima de la lava. Y yo no quiero sacrificarme de esa forma. Acá hay un par más. De hecho, los que necesito para poder completar los que quiero. Aunque eran cuatro, ¿no? 4 por 4, 16. No me lo creo. Ya, ¿dónde está mi chocobo? Ya no lo escucho. Eso me da miedo. ¿Mi chocobo? ¿Mi chocobo? ¿Dónde está mi chocobo? No escucho ningún chocobo. ¿O qué fue? ¿Chocobito? Yo lo había ponido aquí, mano. Se habrá movido tan rápido que habrá caído. No parece. ¿O mi chocobo? ¿En serio? ¿Dónde está mi chocobo? No me lo creo, lo tuve un minuto y lo perdí. ¿Mi chocobito? Creo que tú te lo comiste, ¿no? Hay una rivalidad entre los pegasos y los chocobos. ¿Mi chocobo? Era un velocista, mi chocobo. Yo recuerdo, mano. Una grieta justo aquí. ¿No se habrán llevado a mi chocobo? Bueno, se habrán. Si se llevaron a mi chocobo, yo. Vine por un poco. ¿Qué es eso? Un cazador. Ni por mi chocobo, manos. Creo que no se lo llevaron. ¿Pero mi chocobo? ¿No hay chocobo? Me voy a regresar. No me lo creo. Vamos al world. Vamos a la casita. Ya, pero mi chocobo. No me lo creo, manos. Lo tuve un minuto y se me perdió. Se me perdió el chocobo. Creo que prefiero ir a buscar otro que encontrar el mío. Porque tengo que caminar hasta allá y si no lo encuentro tengo que volver. Y si no lo encuentro y vuelvo, tengo que buscar otro chocobo y eso sería un montón de trabajo. Casi quieto. ¿Pero qué se hace con esta cosa? ¿Lo puedo llevar por partes en un cubito o algo? Le puedo dar clic derecho y me lo llevo por partes. Me lo llevo todo.
Dos de armadura. Cráneo esqueleto mutante en la cabeza. Hola. Soy un esqueleto mutante. One eternity later. Otros dos de hierro, por favor. Nunca hay hierro. Nunca hay libro. Solamente necesito plumas de nuevo. Quizás los chocobos sean de una sola utilidad. Porque el mío desapareció, de verdad no dejó ni rastro. Ay, también me quiero llevar una de estas cosas que les da la habilidad de volar. Quizás era este. Enseña al chocobo a volar. Perfecto. Ah, un esqueleto. Chocobito. Digo, pollito. Aquí hay uno. Sí, ya no hay. Y no me dio ni una. Ah, sí, me dio dos plumas. Increíble. 100% eficaz. ¿Por qué estoy dando? Ok, vengo aquí. Pongo plumita. ¿Dónde era? Aquí era una pluma. Un par de estas. ¿Y acá qué iba? Cuero. Dos de cuero. Otra vez. Plumita aquí. Tres de estas. Un hilo. Y dos de cuero. No era libro. ¿Por qué pensé que era libro? A ver. Comida para Chocobo aquí. De hecho, me voy a llevar todo lo posible. Y quizás duerma. Dejo esto. Esto. ¿Cómo que miembro de esqueleto mutante? No sé qué me he llevado a mano. Costillas. Quizás pueda construir mi propio esqueleto mutante. Debe haber algo. Algo oculto. Ahora vamos de nuevo aquí a la cuevita. Esta cuevita. Salimos por tercera vez. Ponemos esto. Y vamos corriendo. Hay un par de chocobos. Me llevo al primero que vea. No importa. Tú también eres muy bonito. Ya eres mío. Te pongo esto y te doy a comer esto. Ahora sí, vamos directo a casa. Ah, pero aquí se te gasta más rápido la batería. ¿Pero puedes correr como Flash? Pues sí, corre. Si todos corren así de rápido, pues este modo está rotísimo. Mira esta velocidad de correr. Lo siento que aún así corre más lento que el otro. ¿Pero dónde era? ¿Se gastaba mi casa? Era por allá. Ahí está. Es que no gasta energía correr. Bueno, no hace que. Evita que se cargue, pero no lo gasta. Voy volando nomás. Uy. Cuidado con mi chocobo. Ya tenemos este chocobo. Esperamos a que se cargue el cosito. Ni siquiera me voy a bajar ni pensarlo, porque si no desaparece. Ok. ¡Uy! ¡Él mueve la cabeza conmigo! ¿Uy, qué? Así es un vínculo. Un vínculo fuerte, ¿eh? Así subimos. ¡Pin! ¡Oh! ¡Oh, madre, qué rico! Un pajarito. Un slime. ¿Qué es esto? ¿Oye, qué? ¿Y esta agua qué hace? No me da nada. Si me sumerjo, me rejuvenece. Nah, no hace nada. Solo es agua color verde. ¡Oye, se murió el slime! Yo no fui. Yo no fui malo. Pues este lugar está bonito.
pero no veo una real utilidad. Este slime azul rebota mucho más que el slime verde. Mira, ese slime verde, reboto. Acá hay algo extraño, el slime no rebota tanto. De hecho, ni siquiera estoy saltando y no se detiene. Si voy al azul. Tampoco. ¿Cómo? Pues aquí dejo mi punto llamado paraíso y de color que se parezca más. Sí, verde y azul hace celeste. Nuevo conocimiento desbloqueado. Acá hay una separación un poco extraña de los mundos. Mira cómo desaparece el mundo. Ahí debe haber un montón de minerales que podemos sacar. Pero ya no sé. E incluso... este sería un hermoso lugar, no para despedir el directo, sino para hacer algo. Y de hecho no sé por qué tengo una mesa de crafteo, pero lo tengo. Miren esto, miren. Pongo la mesa de crafteo, pongo el cubito, o sea, hago un cubito, me llevo esto, y se murió. Ah, no se regenera este agua. Déjame. ¿El agua no se regenera acá? No se regenera. ¿Qué agua es esta? ¿Este es? A ver, si no me falla la traducción, dice líquido azul, o sea, cubo de líquido azul de slime, o sea, líquido de slime azul. No quiero saber qué es este líquido, así que mejor lo dejo. Pero, permiso. Lo voy a dejar y voy a bajar por agua. ¡Ah, todo es slime! Hasta la tierra es slime. No me lo creo. Si salto estoy muerto, ¿verdad? Voy a intentar hacer un salto acá épico. Dios, esto lo merece. En este video lo merece, mano. De hecho, quiero hasta mi varita, porque mi varita es súper gozu cómo se mueve. Miren nada más esta miniatura, Dios mío. Pero aún le falta algo, pero por si acaso. ¡Oh, qué hermoso! De hecho, ¡oh, qué hermoso, mano! Mira nada más, qué hermosura. Pero, casi le veo adelante y me caigo. Aún tenemos que hacer algo épico, manos. Aún nos queda por hacer algo épico. Uy, estoy muerto, creo. Déjame ver la mejor solución. Creo que es esta. Y este slime brilla, ¿no? Como si estuviera encantado. Super salto. Bueno, lo dejo. Tengo que hacer algo épico, manos. Ahí voy. No sufran por mí. ¡Pum! Ahí no. ¡Ah! Qué rico mis piernas. Pues mantuve la experiencia. Pero casi me sale. Casi se puede, manos. Incluso diría que podría quitar un par de bloques para poder simplemente hacer ese salto. ¿Qué es esto? ¿Qué hay? Slimes azules. ¿Qué es esto? Ah, quería el agua. No vine acá solo por saltar. El agua. Bueno, pues una escalerita, porque más de una vez voy a saltar acá. Están yendo por mí. Me están atacando. Cuidado. Le metí un criticote. Y una cueva. Este punto de muerte lo puedo sacar. Se ve hermoso esa isla. Y como última acción, antes de terminar el directo, quiero hacer... ¿cómo se sale acá? Ahí está. Quiero hacer un portalcito. Sí. Creo que justo aquí quiero hacer el portal. Aquí un bloquecito antes de bajar. Un portal en todo el centro para que se vea bonito. Sería 1, 2. 1, 2, 3.
¿Otro slime azul? Sí, incluso creo que si caigo, no me hago daño, pero aún así me escuché que me dio un golpezote. Ahora saco esto. Bien. Pongo esto aquí. Tres para arriba. Uno, dos, tres. ¡Au! Sí me hago daño. Número que no me llevo. Y si pongo agua se pueden destruir los cultivos. Tengo tierra. Así, cuando es tierra. Uno, dos, creo que está, me sobra uno. Y llevo esto para que se vea bonito. Oh, ahora sí se ve súper bonito. Y supuestamente si pongo agua, debería hacerse un portal. Supuestamente, si no me falla. ¡Ah! ¡Qué hermoso! De hecho, quiero que acá se vea hermoso, mano. Esto ya es una película. Esto ya no es Minecraft. Esto ya es película. Oh, su, qué rico. Dios mío. Esta tierra es hermosa, mano. Tengo un chocobo que vuela. El otro se me murió. Tengo un arbolito, tengo un portal de slime que no sé ni para qué sirva. Tengo hierba morada, si es que te agrada. Y poco más, la verdad. Además que también tengo piezas de esqueleto mutante que no sabía que las podía tomar. Tampoco tengo comida, pero tengo mi propia carne. Porque me morí y me recogí del suelo. Uf, déjame. Sí, tú no desaparezcas, mano. Vamos a ver un ratito lo que es dentro del portal para poder finalizar el videito del día. Ok, aquí voy. Uno, dos, tres. ¿Te la crees? Es que salto más alto, pero no tengo resistencia al daño de caída. Ok, voy a entrar. Voy a entrar nomás. Fin. Y cuidadito con el suelo. Nada más voy a decir, cuidado con el suelo. Ok. Empezamos en una isla como esta. Supuestamente debería aparecer en una isla por ahí. Hay nubes. Este mundo este. De hecho, aquí voy a poner mi spawn llamado. ¿Cómo llamar otro? Paraíso, ¿no? Para. No, pero tengo que poner otro nombre. Pero con el mismo color. Como spawn. Spawn. Porque esta es otra dimensión. Se va a ver en otro lado. Y lo pongo de color 0, 255, 255. Para quienes no sepan cómo funciona esto, es color rojo, verde y azul. 255 es el máximo y 0 es el mínimo. O sea, estoy combinando, por ejemplo, 0 de rojo, agarro un pincel rojo y digo no quiero nada de rojo. Agarro un pincel verde y digo quiero el máximo verde posible y agarro un pincel azul y le digo quiero el máximo azul posible. Me combina estos colores y me sale celeste. Simple. Si ponen todo 000 les aparece todo negro y si ponen todo 255 les aparece todo blanco, ya que es el blanco el color que combina todos los colores. Ahora, deberíamos tener esta cosita. Lo único malo es que creo que tiene usos limitados. Y lo único que hace esto es que hace que llegamos más lento. Por ejemplo, no sé si esas nubes sean tocables. Ok, creo que puedo hacer un water drop. Déjame ver si puedo hacer un water drop. Esos están yendo por mí. Están yendo por mí. Oh, qué rico. Yo, aquí creo que voy despidiendo. No sabía que había enemigos. Dios mío, no sabía que había enemigos manos. Pero yo por aquí ya me hundí. Uy, me hundo, de verdad. Me hundo. Bueno, yo por aquí voy despidiendo el directo del día. Espero que se dé
Espero que les haya gustado y si es así, simplemente regalarme un bonito like. Veo ahí un poquito de luz, que ya estamos empezando con cosas raras. ¿Qué es eso? No sé, pero lo descubriremos en el siguiente directo. Así que espero que les haya gustado y si es así, simplemente regalarme un bonito like. Y nos vemos en el siguiente directito, chicos. Episodio, videito o como lo quieran llamar de la serie Minecraft. Espero que les haya gustado y simplemente nos vemos en el siguiente directito. Video, serie, episodio, capítulo, guión. Chao.